Dios le bendiga. Le habla a su hermano en Cristo, Hernando Barón, servidor en el grupo de Apulo. Y damos gracias a Dios por esta bondad que Él tiene y este regalo que nos da para bendecir el nombre de Él en esta hora. Y vamos a estar mirando un tema bonito que tiene la Escritura, y es acerca de la herencia que Dios ofrece para el cristiano, para la persona que le ha creído. Por lo tanto, vamos a estar mirando algunos textos que nos ayudan y que nos dan aliento de vida para seguir este caminar rumbo a esa herencia. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito el Padre, bendito el Hijo y bendito el Espíritu Santo. Señor, gracias por esta hora. Gracias por tu misericordia, gracias por tu ayuda y por tu socorro. Gracias por la oportunidad que me regalas en este momento, bendito Dios, para bendecir tu nombre, Dios mío, para dar alabanzas a ti, bendito Dios, para dar a ti el tributo y el ensalzamiento, bendito Señor de los cielos. Padre, me presento delante de ti en esta hora y te ruego me enseñes, Señor amado. Y ayúdame a enseñar, bendito Dios, de tu palabra, bendito Padre. Y que juntos podamos aprender, juntos podamos ser edificados como iglesia, bendito Dios, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Háblanos en esta hora. Háblanos en esta hora, Señor amado, y edifícanos a través de tu bendita palabra. Aleluya. Amén. Y vamos a ir, mis amados, a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, el verso 32. Hechos de los Apóstoles 20, el verso 32. Y dice la Escritura: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Nuevamente. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Entonces tenemos aquí, amados hermanos, una oportunidad que Dios nos regala a través de este hombre. Y podemos entender por medio de las escrituras lo que Dios le está ofreciendo a la humanidad, lo que Dios le está ofreciendo a la iglesia. Y de pronto erramos tanto esperar, pero no interesa al tanto esperar, nos interesa el mantenernos en Él. Y dice: Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Esa palabra que dice encomendar es al cuidado de. ¿De quién? De Dios. Dice: Y a la palabra de su gracia. A la palabra de su gracia. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que indagar, averiguar a través de la palabra y a través de eso que Dios está ofreciendo. ¿A dónde lo encontramos? Pues en su palabra. Por eso, hermanos, es necesario leer la palabra de Dios, escudriñar el libro, mantenernos ahí, depender de ese libro para todos nuestros días. Porque dice: Y a la palabra de su gracia, a la palabra de Dios. Recordemos, la gracia es el mismo Jesús. A la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, ojalá abramos nuestros oídos a esto que está diciéndonos la Escritura. Un día partiremos de esta tierra, un día saldremos de aquí y veremos al volver a abrir nuestros ojos
por lo que luchamos, por lo que trabajamos, por lo que padecimos, o sea, lo que fuere, poder entrar con los santificados, tomar posesión de nuestra herencia, de lo que Dios nos ofreció. Pero mis amados, aún estamos sobre esta tierra y es necesario laborar cada uno, trabajar, servir, funcionar. Ahora en estas dificultades que está pasando la tierra, lo que está sucediendo aquí, ¿qué nos muestra esto? Que debemos cada día acercarnos a Dios, que debemos cada día hacernos amigos de la lectura, amigos de la palabra de Dios, la lectura bíblica, porque hay muchas lecturas que son nocivas, que son dañosas para el ser humano, mucha distracción. Dios nos está hablando aquí y a la palabra de su gracia. Dice, a la palabra de su gracia. Si cada uno nos colocamos a escudriñar este libro, y ahora que Dios nos ha dado la oportunidad de estar en quietud por algunos días, escudriñemos el libro, examinemos el libro, meditemos en el libro, miremoslo por todas las partes que lo querramos ver, y podemos ir entendiendo la realidad de las cosas. De esto que está sucediendo sobre esta tierra, la Biblia dice de antemano acerca de eso. Dice que vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Y es lo que estamos viendo hoy. Por eso nos conviene, amados hermanos, ponerle atención a esta escritura. Dice, ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. El apóstol dice que nos encomienda al Señor. ¿Qué mejor cuidador? ¿Qué mejor guía? ¿Qué mejor luz? Si es el Todopoderoso a quien mirándolo aquí hemos sido encomendados. Y mis amados, sigue diciendo la escritura en un tris más adelante. En el capítulo 26, el verso 18, Hechos 26, 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados e herencia entre los santificados. A Pablo se le había encomendado una tarea y el hombre se colocó a hacer esa tarea. Pero esa tarea continúa también en los hombros de cada uno que ha oído al Señor, que le ha recibido en su corazón, no solamente para los pastores, para los ancianos, para los ministros, es para todo aquel que quiera aceptar o tomar esa herencia que está prometida para los santos. Entonces aquí nos está diciendo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Nos está diciendo simple y llanamente que tenemos que ayudar a otros para que abran sus ojos y puedan ver lo que Dios ofrece. Y dice aquí, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Es el trabajo que tenemos que hacer. Deseamos una herencia, pero tenemos que trabajar por ella. Deseamos una herencia, pero tenemos que luchar por ella y permanecer constantes ayudando a los demás. Otros hicieron por nosotros, ahora a nosotros nos corresponde hacer. De pronto podemos mirar cómo le podemos abrir los ojos a los demás con la palabra de Dios, con nuestra oración delante de Dios, rogando por esa persona, presentando ayuno a Dios por esa persona, colocándonos en los zapatos de esa persona para que sea redimida por Dios. Debe ser nuestro interés, fue el interés del Señor Jesús por la raza humana. Y sigue diciendo el versículo 18, para que se abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí,
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sabemos, mis amados hermanos, que la potestad de Satanás estaba sobre nuestras vidas. Antes de que el Señor nos recogiera, antes de que el Señor nos hallara, estábamos infectados de cantidades de cosas malignas. Dice de la potestad de Satanás a Dios. Y mis amados, vuelvo y les digo, estamos llamados nosotros para hacer que la gente vea, con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu, poderle mostrar esto que Dios nos mostró a nosotros y nos sacó de ahí, la potestad de Satanás a Dios. Y dice, para que reciban por la fe que es en mí, lo que creyó este hombre, creyó en Dios, y dice, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, mis amados, vuelvo y les digo, cada uno tenemos que laborar en esta parte. Cada uno tenemos que ser obreros, ayudadores, colaboradores en la iglesia. ¿Para qué? Para atraer a otros, para que también sean, que también reciban esa herencia, así como está ofrecida para nosotros. Y poder sacar a gente de las tinieblas, de la potestad de Satanás, y que ellos puedan ver y puedan también participar de esa herencia, dice aquí, entre los santificados. Entre los santificados, ¿qué es? Una persona santificada, una persona limpia, una persona pura delante de Dios. Dios mismo lo hace. ¿Cómo lo hace? Con nuestra humillación. Cuando postramos nuestra vida a los pies del Señor, cuando reconocemos nuestros errores y nos volvemos de corazón a Dios, Dios comienza una labor, un trabajo en medio de nosotros, en medio de la iglesia. En la iglesia no todos somos santificados o no todos son santificados. ¿Y cómo podemos saber esto? Por nuestras obras, por lo que nosotros presentamos, por nuestro testimonio. Por eso, mis amados hermanos, esta enseñanza nos viene bien. Yo tengo que volverme de mis malos caminos a Dios si quiero tener herencia en el reino de los cielos. Y tengo que trabajar en eso. Alguna vez el Señor nos dijo que primero teníamos que hacer por nosotros para poder hacer por los demás. Y es cierto, mis amados hermanos, ¿cómo le vamos a enseñar a los demás si nosotros no hemos aprendido? ¿Cómo pueden dar testimonio los demás si mi testimonio es pésimo, es malo, y yo miro el testimonio de ellos, pero no miro el mío? Sencillamente aquí me está diciendo que yo tengo que ponerme como ejemplo. Cada uno de nosotros debemos ser ejemplo para otros, y funcionar conforme Dios quiere, cada día agradándole a Él, cada día sirviéndole a Él en su temor y gracia, en su bendito favor. Gracias damos a nuestro Dios por esta escritura y por lo que Dios nos dice a través de su santa palabra. Entonces no olvidemos, mis amados, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mis amados hermanos, aquí tiene que obrar una serie de cosas. Dice, por la fe. La fe que este hombre tenía, ¿dónde estaba puesta? En Dios. Y de igual manera, Él nos está diciendo lo mismo, que coloquemos nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra confianza en Dios. Nuestra fe tiene que estar en Dios. ¿Cómo podemos nosotros afirmarnos? ¿Cómo podemos tener una fe fortalecida? Mis amados, a través de la palabra. La escritura dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, en estos días que comúnmente ahora se llaman días de encierro, para nosotros como cristianos debe ser una bendición, porque Dios nos unió, Dios unió a todo el mundo, Dios organizó esto que estamos viviendo. Y aún la gente del común está haciendo o buscando la manera de cómo no aburrirse en el encierro. Y entonces, ¿qué hacen? Hay que buscar una entretención.
Y mis amados, nosotros como cristianos no debemos de estar entretenidos. Debemos de estar despiertos y meditando y examinando estas cosas que están sucediendo a través de la palabra de Dios, que ya estaban dichas de antemano, mis amados hermanos. Estaba dicho y está dicho, y la Biblia sigue diciendo que es principio de dolores. Desde antes de que el Señor partiera, los apóstoles le preguntaban y Él dijo que era principio de dolores. ¿Cuánto hace que el Señor partió de esta tierra? Hace muchos años. Todos nosotros no sabemos en ese principio de dolores, irá en la mitad, habrá pasado la mitad, aún no habrá llegado la mitad de lo que eso habla. No lo sabemos. Lo cierto es que si queremos herencia, mis amados, nos toca prepararnos y nos toca participar de las labores que Dios tiene para nosotros. Nos toca ser partícipes, nos toca ser obreros y serle agradables a Él. Damos gracias a nuestro Dios por estos medios que Dios hace para poder nosotros dirigirnos a nuestros hermanos y que nuestros hermanos se dirijan a nosotros. Yo por lo menos nunca lo pensé así, que me tocara recibir de alguien instrucción así, o yo enviar instrucción así a través de estos medios, pero sencillamente Dios lo ha hecho y doy gracias a Dios por ello. Entonces no olvidemos, hermanos, por la fe que es en mí, dice, que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa palabra, mis amados, perdón de pecados, recordemos, el Señor se dio por nosotros, se hizo pecado por nosotros y perdonó nuestros errores. Hay una labor que nosotros también tenemos que hacer y es perdonar, no importa lo que nos hayan hecho, no importa, no interesa, perdonemos, es parte de nuestro trabajo y es parte de nuestro, debe ser parte de nuestro diario vivir para la gloria de Dios. Aleluya. Y vamos a otra cita, mis amados, y vamos a Colosenses, el capítulo 1. Colosenses, el capítulo 1. Y vamos a ver los versos 9 al 13. Colosenses 1, 9 al 13. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, mis amados, volvemos y nos encontramos con que nosotros tenemos que funcionar y tenemos que cuidar de recibir esa herencia. Cuando alguien sabe, y digámoslo aquí, sus padres tienen buena posesión y son varios hijos, y el esperar cuál será, que partan el par de viejos y vamos a ver a mí qué tanto me toca. Que de por sí ya se sabe cuánto le toca a cada uno. Y entonces cada uno de los hijos que hace, brega a organizar, a ayudar a los ancianos, entre comillas, buscando una mejor parte, buscando una mejor porción, digámoslo así. Pero mis amados, con el Señor es diferente. A Dios nosotros no le podemos cambiar los papeles. Al contrario, mis amados,
Él lo sabe y lo conoce todo. Por eso nos está diciendo aquí en esta escritura, Colosenses 1, 9 al 13, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estos hombres oraron, mis amados hermanos, por estos hermanos. Otros han orado por nosotros y de igual manera nos corresponde a nosotros orar por nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que reciban conocimiento, para que reciban sabiduría. Otros oraron por nosotros, mis amados hermanos, y ha venido funcionando, porque hemos venido aprendiendo del Señor. Hemos venido recibiendo conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo hemos hecho, mis amados? Dios lo ha hecho. Y hemos venido adquiriendo inteligencia. ¿Cómo lo hacemos? Dios lo ha venido haciendo. Entonces, ¿qué nos corresponde, mis amados hermanos? A nosotros seguir el trasegar de la vida, pasando este conocimiento a otros, hasta que la gente lo pueda experimentar por su propia cuenta y se metan de lleno en el negocio de Dios. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice aquí, mis amados, esta palabra orar. Dice la Escritura que oremos en todo tiempo. Y ahora estamos llamados, hermanos, siempre hemos estado llamados a orar en todo tiempo, con toda oración, con ruego y súplica. Y ahora, mis amados, que estamos cada uno en casa, guardados, ¿qué hay que hacer? Con más interés, con más ánimo. Siempre que tengamos la oportunidad, hagámoslo, mis amados. Bendigamos a Dios, honremos a Dios, postrémonos a los pies del Señor, démosle la gloria a Él, oremos por la iglesia, oremos por los hermanos, por el que está en dificultad, por el débil, por el que no quiere caminar más. Es lo que está diciendo aquí, que oraron por estos hermanos. Entonces, mis amados, nos conviene a cada uno de nosotros comenzar a aprender estas cosas e involucrarnos, dice, y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad. Del conocimiento de su voluntad. Queremos saber, mis amados, qué va a suceder de aquí para adelante. Pues acerquémonos a Dios, humillemos a Dios, y de Dios tenemos la revelación, mis amados hermanos. Dice, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual, no es inteligencia humana, es inteligencia espiritual. Y cada uno de nosotros debemos mantenernos hasta conseguirla, porque está dada para nosotros. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. Miremos al Señor cómo anduvo, haciendo bienes, ayudando, colaborándole a la gente. Al que necesitaba consuelo se lo dio. Al que estaba enfermo lo sanó. Al que estaba muerto lo resucitó. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Tú tienes fruto para Dios? ¿Has llevado fruto para Dios? ¿Tu propia vida es fruto para Dios? Es lo que nos está diciendo aquí. Y me está diciendo a mí también, que tengo que hacer frutos de digno arrepentimiento, llevar frutos buenos. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no nos acercamos a la palabra? ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no leemos el libro? Entonces, mis amados, es necesario hacernos amigos de este libro, de esta palabra de Dios, llenarnos de ella, fortalecernos en ella para la gloria de Dios. Dice, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia
y longanimidad. Dice el 11, fortalecidos con poder. ¿Cuál poder? Pues el poder de Dios es el que nos fortalece, es el que no te deja que te desanimes, es el que obra en ti y obra en mí. Dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. A veces nos ponemos impacientes, ¿cuándo será? ¿Cuándo vendrá el Señor? O a veces nos da miedo la venida del Señor. ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos causa susto? Porque no estamos bien delante de Dios, ¿verdad? Y eso nos pone mal. Pero la solución está a la mano. Acerquémonos a Dios, pidámosle a Él perdón de nuestros errores, comencemos a acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Dice el verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién nos hace aptos? Dios. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando la Escritura dice que nos hace aptos, eso no es una cosa mágica. Eso no es una cosa de un día para otro. Para que una persona sea apta en el trabajo que sea, primero tiene que padecer, sufrir, luchar hasta alcanzar su meta. Hasta alcanzar lo que se ha propuesto, lo que ha estudiado, tiene que trasnocharse, tiene que sufrir, tiene que sacar prestado, tiene que conseguir sus útiles, sea como sea, tiene que llegar, sea como sea. ¿Para qué? Para poder recibir una clase y para poder vencer, para poder triunfar, para ser alguien en el día de mañana, es lo que comúnmente se oye. Pues mis amados, aquí nos está diciendo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios es el que examina, dice la Biblia, el que pesa los corazones. Y a Dios no le podemos engañar. Dice el Señor, mi Padre, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cada uno, mis amados, tenemos que ponernos en este plan de trabajar para la gloria de Dios, de trabajar por la iglesia, de velar por la iglesia, mis amados hermanos, para que cada uno obtengamos esto que la Escritura dice, herencia en el reino de los cielos. Está dada, mis amados, pero tenemos que trabajar, tenemos que luchar, tenemos que soportar, tenemos que tener paciencia hasta ser aptos. ¿Y quién nos va a hacer aptos? Pues el Señor. Pero mis amados, ahí no vale ninguna trampa. Tenemos que ser fieles. Dice, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hoy en día la gente consigue títulos, consigue herencias, aquí sobre esta tierra, a base de trampas, a base de malas jugadas. Con Dios es diferente. A Dios no lo podemos engañar. Podemos engañarle al hermano, al ministro, al pastor, al anciano. Pero a Dios no lo podemos engañar. El pastor nos pregunta, hermano, ¿tú oraste? Claro que sí, hermano. Solo Dios sabe si es cierto o no es cierto. Y tú que estás diciéndolo. Entonces, mis amados, esto nos llama ¿qué? A una sinceridad con Dios. Si queremos ser aptos, tenemos que acercarnos a Dios, mis amados hermanos, y poder entender, a Él no le puedo engañar, porque Él es juez veraz y justo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a su reino, al reino de su Hijo, de su amado Hijo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero no olvidemos, mis amados, tenemos que trabajar, tenemos que despojarnos de muchas cosas, de muchas comodidades. Y así vuelvo y les digo, como otros hicieron por nosotros, de igual manera nosotros también. Dar la vida por otros como el Señor lo hizo por nosotros.
Vemos, mis amados hermanos, a través de lo que se mueve en las redes sociales, cómo cada pastor en las diferentes iglesias y en los diferentes grupos están tratando de ayudar a su grupo, a la iglesia a la cual no puede llegar físicamente, pero a través de estos medios podemos llegar. Y ojalá, mis amados hermanos, tú no desmayes. Al contrario, afírmate en Dios. Afírmate en Dios. Y de lógico, esperamos volvernos a ver. Pero no lo sabemos, mis amados. Solo Dios lo sabe. Y Dios nos ha de fortalecer. Nos ha de dar fuerzas. Pero, mis amados, ninguno tenemos que bajar la guardia. Tenemos que permanecer fieles en el Señor para la gloria de Él. Y estoy terminando, mis amados hermanos, con esta última cita. Primera de Pedro, el capítulo 1, los versos 3, 4 y 5. Primera de Pedro, los versos 3, 4 y 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una herencia, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, mis amados, aquí nos está hablando de la bendita gracia de Dios, del favor de Dios. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, miren, mis amados, es por la misericordia de Dios. No es por los bienes que nosotros hayamos hecho, por lo bien que nos hayamos portado, no. Es por la misericordia de Dios, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Estábamos muertos y Dios nos dio vida. ¿Y nos hizo qué? Renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando el Señor muere y vuelve a vivir, comenzó a darnos vida. Dice: para una herencia incorruptible. Recuérdalo, mis amados hermanos. Para una herencia incorruptible. La herencia que esperamos recibir no se va a corromper, no se va a dañar. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cuando Dios habló al pueblo antiguo y de Abraham viene sonando esa palabra y pasa por Moisés y le haría al pueblo una posesión, una herencia, un terreno gigantesco, y Dios les cumplió a ellos. También nos está ofrecido para nosotros una herencia. Pero, mis amados, recordemos, esta herencia, ¿a dónde está? En los cielos. Dice: reservada en los cielos para vosotros, para nosotros. Y vuelvo y les digo, mis amados hermanos, pero nosotros tenemos que lucharla. Nosotros tenemos que vencer. ¿Vencer qué? Vencer el sueño, vencer la pereza, vencer el desánimo. Hablemos de Dios al que podamos hablarle. Cuando tuvimos la oportunidad, quizás no lo hicimos. Pero ahora, mis amados hermanos, a través de las comunicaciones con las personas que nos comuniquemos, hablemosles del Señor. Participemos de esta gracia. Participemos de esta gracia. Es necesario que lo hagamos, mis amados hermanos. Y dice la Escritura, el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada. Allá no se va a dañar. No se va a contaminar. Dice: e inmarcesible, reservada
en los cielos para vosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Mediante la fe, tenemos que creerle al Señor. El Señor dijo y Él hará. El Señor mandó, ¿yo qué tengo que hacer? Hacer lo que mi Señor mandó hacer. ¿Por qué? Porque le creo a Él, porque espero en Él. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No importa que te mueras, no importa que yo me muera, pero lo importante es haber hecho nosotros la labor que Dios nos encomendó hacer. Y de seguro, mis amados hermanos, tendremos nuestra parte allá arriba. No podemos descansar, y vuelvo y les digo, no nos podemos desanimar. Al contrario, con más interés, buscar el rostro de Dios, buscar esa herencia que está en el reino de los cielos, para todos los que le creemos al Señor, para todos los que le obedecemos a Él. Y recordemos, con Dios no tenemos pérdida, con Dios todo es ganancia. Entonces, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por esta bendita palabra. Y vuelvo y les leo el verso 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Quién guarda de tu vida? Dios. ¿Quién guarda de tu casa? Dios. ¿Quién guarda de tu familia? Dios. Dios guarda de los nuestros. Pero es necesario nosotros serle fiel. Es necesario nosotros salir a trabajar al campo de Dios. Es necesario vencer la malignidad que hay sobre esta tierra y comenzar a funcionar de acuerdo al propósito de Dios. Dios nos colocó un trabajo por hacer, de pedir perdón por nuestras vidas, por nuestros hogares, por nuestra familia, por la iglesia, y lo hicimos. Pero de seguro tenemos que seguirlo haciendo. Tenemos que ser amigos de la oración, amigos del ayuno, amigos de la intercesión, amigos de la lectura bíblica. Es necesario, mis amados hermanos, para poder ser merecedores de esta herencia, de eso que está reservado para los santos de Dios. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tenemos la salvación, mis amados hermanos, y tenemos también una herencia incorruptible, incontaminada, limpia, pura. Por lo tanto, mis amados, creámosle al Señor, amemos a la iglesia, amemos a nuestra familia, ayudémonos mutuamente y seremos bendecidos y seremos prosperados en Dios. Y de seguro, mis amados hermanos, nuestra herencia está reservada en el reino de los cielos. Pero no lo olvides, cada uno tenemos que trabajar. Esto es en particular, cada uno tenemos que hacer nuestra parte. El Señor hizo su parte y está la parte nuestra, que otro no la puede hacer. O de pronto otro la haga, pero tú no ganas nada. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad, por este momento que Dios nos regala y nos concede para hacer estos trabajos para la gloria de Dios. Voy a orar a Dios. Bendito el Padre, bendito el Hijo y bendito el Espíritu Santo. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque esta palabra me edifica. Edifica a tu pueblo, edifica a la iglesia, Señor amado, y edifica a cada persona que oye, bendito Dios de los cielos. Señor amado, danos oídos para oír de tu palabra, y danos ojos para ver de tu palabra, bendito Dios de los cielos, y poder escudriñar, Señor amado, esta tu palabra, bendito Dios, y aprender a esperar en ella, bendito Dios, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Gracias porque me has concedido, bendito Dios, esta oportunidad. Doy la gloria al Padre, doy la gloria al Hijo y doy la gloria al Santo Espíritu de Dios. Mis amados hermanos,
Dios les bendiga, Dios les guarde y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Dios les bendiga, mis amados hermanos.